Tenemos algunos avances también dentro de algunas obras que ya estamos inaugurando, como el día de hoy, la colocación de la primera piedra aquí en la Plaza Zumbalica. También tenemos avances importantes en el sector del Camal, que también ya está en proceso de construcción. Estamos desarrollando un proceso nuevamente de sociabilización con las comunidades que están dentro del área de influencia. Así también tenemos un avance importante y, de acuerdo al cronograma, en el sector del intercambiador, donde tenemos también esta obra importante para la ciudadanía. Hemos estado ya publicando en el portal de compras públicas procesos de alcantarillado, de agua potable, que también son necesarios para la ciudadanía, así como procesos de menor cuantía también dentro de obras. Los escenarios deportivos también se encuentran ya adjudicados y próximamente también estaremos ya inaugurando estos sectores. Son importantes avances que tenemos ya en la ejecución presupuestaria dentro de las obras que viene desarrollando la municipalidad, así también como rutas turísticas que nuestro señor alcalde ofreció y venimos ya trabajando para que de esta manera puedan también ser inauguradas. Recordemos que la ciudad de La Tacunga no tiene un camal, este será un proceso adecuado que la ciudad necesita y es importante que el proyecto se pueda ejecutar. Hemos iniciado ya con algunos trabajos, sin embargo también por el tema de socialización, esperamos que se reanuden de manera inmediata para que de esta manera también la ciudadanía esté conforme. Se han verificado primero las acciones comunitarias, que son importantes que dentro del sector la comunidad también esté conforme y nuestro señor alcalde de ninguna manera impone las cosas. Estamos trabajando en 4 rutas turísticas, las cuales serían para las vías asfaltadas, con los sectores también que nos conectan a Mulaló, la Piedra Chilintosa, que ya son asfaltados y que podríamos nosotros iniciar ya la socialización. También tenemos rutas turísticas y cross country que se viene o se va a desarrollar en el Putzalagua, donde podemos tener estas rutas también para que la municipalidad y nuestro cantón sea considerado también en este importante deporte. Estamos por inaugurarlas ya el 15 de junio. El ingreso norte está bien avanzado, en realidad tenemos que reconocer el trabajo de la constructora y los técnicos de la municipalidad, alrededor de un 35% fue el último reporte, que está acorde a todos los tiempos establecidos. Tenemos, como les manifestaba, un POA y un presupuesto, el cual refleja directamente cuál es la ejecución de cada dirección, y han existido los cambios pertinentes también. Se está ya pasando en medios de comunicación el ingeniero José Calvo Piña, quien es el nuevo director de ambiente, quien asume una de las direcciones que ha tenido un poco de retrasos y problemas, con nuevos retos para manejar el tema ambiental dentro del cantón y también el tema de albergue municipal, que es un proceso que lo maneja esta dirección. También tenemos cambios que se vendrán justamente en el mes que es este, el final de este mes, con los informes que nuestro señor alcalde recibirá y los cambios que él también ya los ha mencionado en algunos sectores que han estado un poco debilitados. Recordemos que la directora de planificación tiene una comisión de servicios que es para un año. Dependiendo también de la necesidad institucional, el señor alcalde ha sido muy expreso también en dar todas las facilidades a los gremios, tanto de ingenieros y arquitectos, con quienes también nos reunimos para analizar cuáles eran sus necesidades. En efecto, existe una molestia y conocemos que nuestro señor alcalde está tomando decisiones ante ello.